José, ¿serías capaz de relatarme tu primer gol en primera? Sí, podría ser. Jugábamos con Banfield en cancha de San Lorenzo. Y bueno, toma la pelota Benavides, San Filippo, pasa de nuevo de primera, patea al arco, tira gol. San Lorenzo 1, Banfield 0. Gol, el que hacía siempre los goles, San Filippo. ¿Qué te pasó por dentro con ese primer gol? Y es una emoción grande, pero yo ya estaba un poco mal acostumbrado, o sea que yo pude superar todas esas grandes emociones, porque yo jugué en la reserva con René Pontoni, una gloria del fútbol en general, no solamente de San Lorenzo. Un maestro, fue mi maestro, porque era el que cuando yo agarraba la pelota, dice, nene, desmarcate, nene, tocala, nene, patea, nene, y ahí me quedó el demonio. Y todo el mundo me dice, hola, nene, no me dicen San Filippo, me dicen nene. Nene. Está grande el nene. Sí, es un poquito grande. Bueno, eso es todo lo que te puedo decir de la apertura, digamos, y en mi carrera. ¿Y el primer gol que te emocionó, que vos sentiste, uff, como dio en la red? El gol que le hago de taco a Roma, a Boca, fue un gol inventado. Un gol que se me ocurrió a mí porque yo soy medio vidente. Y entonces estábamos por salir a la cancha. Y en el fondo, el túnel que tenía San Lorenzo para salir a la cancha era muy largo, tenía como 50 metros. Y entonces estaban allá en el fondo los de Boca y nosotros acá para salir ya en la escalera. Y los miro, aquellos que se quedaban, no venían al lado nuestro, porque generalmente en el túnel vos te vas saludando con algunos colegas. Le digo, muchachos, aquellos son cabuleros, le digo. Le digo a la gente mía, aquellos son cabuleros. Me dice, ¿por qué, nene? Dice, porque no salen, se quedan allá en el fondo. Entonces le dije, salgan ustedes, por favor, que tengo que hablar con mis compañeros, yo era el capitán del equipo. Y no, salgan ustedes, porque los locales tienen la obligación de salir primero. Pero le digo a Tano Roma y a Menéndez, que eran compañeros míos de la selección, pero dejate de jorobar, digo, tengo que hablar con los muchachos, salgan ustedes. No, para, bajó el referí porque hacía 20 minutos que teníamos que estar en la cancha y estábamos discutiendo ahí abajo. Y bueno, tenemos que salir. Ah, le digo, Tano, a Roma, ¿no? Le digo, Tano, vos sabés que yo soy medio vidente, ¿no? Te lo dije aún en una oportunidad. Me soñé que te haga un gol de entrada y de taco. Bancátela ahora. Entonces, salimos a la cancha y en el semicírculo estaba el equipo de Boca de acá y el equipo de San Lorenzo de este lado. Le digo al referí, porque el referí me dice, San Filippo, no lo puedo esperar más, tengo que empezar el partido. Pero espere, Goicochea, ¿no ves que estoy inventando un gol? Y estaba Menéndez y Valentín ahí, se reían. Claro, Boca iba primero, invicto. Y yo decirle así, cara a cara, a los jugadores de Boca, me soñé que le hago dos goles y uno de entrada. Y se seguían riendo. Después tenía que hablar con Capdevila y Coco Rossi, que eran los que tenían que tirar la pelota donde yo quería que la tiraran. Entonces le digo, Coco, tocásela a Capdevila, pero no se la toques muy hacia allá, porque si no, en el semicírculo, aquellos yendo la pelota hacia ellos le va a llegar primero que a mí. Claro. Y te van a robar. Entonces, y Coco Rossi, que era un vago total, me dice, pero nene, no empezó el partido, ya quería empezar a correr. Y ahí fue cuando lo cambié. Que fue beneficioso cambiarlo, porque el pibe era zurdo y era defensor, y jugaba de 9 ese día. No le podíamos ganar a Boca de ninguna manera. ¿Y vos lo cambiaste? Yo lo cambié. ¿Tipo técnico? Hacía todo.
los capitanes. Después, en otra pregunta te la contesto esa. Viene la jugada. ¿Por qué elijo a Capdevila? Que le digo, porque los defensores le pegan, si esta es la pelota, el defensor le pega acá abajo para que se eleve. Y cuando hace el recorrido de 30, 40 metros, cae en picada. Y es ahí donde vos tenés que definir la jugada. Si patea un delantero o uno que le pega fuerte, le tiene que pegar en el medio de la pelota. Para que salga disparada. Para que salga claro, con fuerza. Entonces yo, porque cuando él le digo, Coco, vos se la tocás ahí un metro a Capdevila, y Capdevila, pibe, tirámela que te mato, lo dije de todo. Pero sí, José, quédese tranquilo. Y ahí me di cuenta que el pibe era zurdo y la pelota le iba a ir para la pierna derecha y me volví loco. Y le digo al pibe, nene, mirá que le vas a tener que con tu pierna derecha. Y lo hizo a la perfección. Tenía un susto el pibe de la Gran 7. La cuestión que le pega abajo, se eleva y en la medialuna del área grande cae la pelota ahí adentro. Porque yo le dije al pibe, si vos la tirás ahí es gol. Y me miraba, pues, decía, este loco. ¿Qué me está diciendo? San Lorenzo, Boca está primero y este dice que le va a hacer un gol a los dos segundos. Y la tira. Y Roma, que le había hecho en el túnel, me soñé que te hago, sale. Se viene, ¿no? Se viene y con la rodilla adelante, yo iba al encuentro de la rodilla de Roma. Porque el arquero puede salir claro, con la rodilla encogida. Y bueno, la pelota me queda atrás a mí. Yo la pasé, yo corrí 30 metros. O sea que 30 metros yo lo hacía en 4 segundos. Y la pelota me queda acá atrás. Y le pego de taco así por arriba y se la clavo en el ángulo. El único que se había avivado era de todos los jugadores de Boca. De la jugada, porque todos giraron y me miraban a mí. Claro. Y este loco. Sí, se le quedó de espalda, se le va. Claro. Claro. Y bueno, llego al lugar, me queda la pelota atrás y le pego el taco y se clava allá en el ángulo. Benítez, un número 4 de Boca, fue el único que se dio cuenta de la jugada y me cortó. Si hubiera pegado en el palo y venía para acá, seguramente que no lo hacía igual. ¿Dónde lo gritaste? No, desde que lo hice hasta la mitad de la cancha. Eso, porque fue un gol inventado. Yo, ¿vos querés ver jugadas inventadas? Bueno, miralo a Messi. Aunque a muchos giles lo quieren criticar. A los giles. Es un fenómeno mundial. Ese es el mejor jugador de todos los tiempos en Argentina. En una oportunidad, hablando telefónicamente con el abuelo, le dije, ¿sabe lo que le pasa, señor? Porque era simpatizante mío el abuelo. ¿Sabe lo que pasa? Que su nieto le da para hacer goles a todos los jugadores. Pero el jugador habilidoso, dígale que digo yo, vale 10 mangos y el goleador vale 1 millón. Y cuando firma contrato, la diferencia es esa misma también. Entre 10 y 1 millón. Entonces, hoy día vos lo ves a Messi, no sé si me habrá dado bola, escucharlo al abuelo lo habrá escuchado, pero Messi la pone ahí, pega en el palo y entra. Y entonces vos, que sos hincha de otro equipo, decís, ¿pero cómo? Pero otro día pateó y también pegó y entró. Ahora está perfeccionándose, metiéndola en los ángulos, ahí. Entonces, para todos aquellos que vos le preguntás, ¿por qué no patea con la pierna izquierda? No, me cuesta trabajo. ¿Qué es trabajo? Usted tiene que trabajar todo el día acá. Usted agarra una pelota y si usted tiene un error y no lo corrige, es un reverendo pelota, ¿no? Tiene que corregir su error media hora todos los días. Se perfecciona. O vos cuando empezaste ahí, el primer día no te temblaste un poquitito. ¿Eh?
No, no sé si en tu carrera. Sí, sí, sí. Es normal. A todos nos pasa. Ahora, José, ¿por qué Messi sí y Maradona no? Porque se discute quién es el mejor. Entonces, yo tengo la pregunta a vos, entonces, ahora. De 1 a 10, uh-huh, en habilidad, los dos tienen 10 puntos. De 1 a 10, un puntaje. Uh-huh. De 1 a 10, en habilidad. ¿Y como goleador? No sé, me lo dice Sanfilippo. Messi. Ahí está la gran diferencia. Lo que pasa es que hay que ser inteligente también para hacer ese tipo de comparación, que nadie lo supo hacer. En tu intimidad, ¿te comparás con Messi? ¿Con Messi? Sí. Y yo creo que los dos que nombramos tienen que hacer una mezcla en una licuadora y a lo mejor hacer el 50% mío. Yo hacía 2 goles por partido, papá. O sea, Messi y Maradona juntos es un poco de Sanfilippo. El 50% mío. ¿Cómo es el tamaño? Estoy bromeando, sí, un poco. Porque este es un programa alegre. Aprovechando la broma, si tuvieses que, en la escala del 1 al 10, el tamaño del ego de Sanfilippo, ¿cuál sería? 100. No, yo lo digo convencido porque yo fui un fenómeno. Yo me preparé. Vos a mí como técnico, como dirigente, no me podías decir absolutamente nada. Nada, y el técnico que venía ahí al lado mío, ¿qué me iba a decir? Tocame la espalda, así, si querés, tocame la espalda y decime que tenga suerte, nene. No diga otra cosa, porque es una boludez si decís otra cosa. Porque yo lo sé todo. Yo me preparé para ser el mejor y lo logré. No tengo ninguna duda. Hay muchachos hoy día que viven desgarrados porque no se cuidan. ¿Sabes que el desgarro no es compatible con el sexo? ¿No? No, para nada. Si vos estás desgarrado, Centurión, uh-huh, es un pibe que como tiene 20 años, lo tiene todo, lo quiere todo y lo puede todo. Entonces va y sale, vuelve a la casa, se pega un baño, lo llaman, sí, otra vez y vuelve a salir. ¿Por qué? Porque tienen 20 Ahora, años. José, ¿cuánto tiempo te pasaba sin nada? No, yo el exceso, dije. El exceso. No la abstención absoluta. No. ¿Y cuál no, es el criterio, la medida? El criterio, en primer lugar, es casarse joven, 20 años. 20 años. Porque ya ahí estás atado, no podés salir. ¿A dónde vas? No sé, decime vos. ¿Dónde vas si estás casado? No podés ir a ningún lado. Boliche, farra, esto. No, tenés que estar en tu casa, comer bien, alimentación, descanso, preparación física y una ordenada vida sexual. Es que no hace eso. Los pibes, ¿no ves que ahora viven desgarrados? ¿Por qué? Porque lo peor que si estás desgarrado, vos tenés un tironcito y no te cuidás sexualmente, corres el riesgo de desgarrarte, de que se haga crónico y no jugues más al fútbol. Te digo porque un hijo mío le pasó y yo le decía, pero escuchame, pedazo de salame, cuídate, andá, descansá, alimentate bien. Yo lo hice toda mi vida, por eso tengo experiencia en decírtelo. ¿Cómo vos vienen? Claro, es muy difícil a los 18 años... Decirle que no. Decirle que no. Una vez lo vinieron a buscar dos chicas y yo le dije a la empleada, no te quiero que las voy a atender yo. Salí afuera, digo, sí, ¿qué deseaban? No, venimos a buscar a César porque tenemos que ir a un lugar y qué sé yo. Entonces la miro, ¿viste? La maxifalda y la minifalda. Miré arriba, para arriba, abajo. Le digo, César, vení que te buscan. ¿Cómo hacía él o otros chicos para decir que no? Hay que tener mucha personalidad. Pero ojo, la mujer también tiene su rol, ¿eh? Porque el varón
va a la cama, se acuesta, viene la mujer, se acuesta, y el varón lo primero que hace es tocar la rodillita a la mujer. Y si sigue tocando la rodillita, va un poquitito para otro lado y de repente lo que menos se está queriendo solucionar, te complica. José, hablando de sexo y fútbol, los tiempos cambiaron, pero... Un tema no resuelto, esto es como la altura. Como jugar a la altura. Como jugar a la altura. Un tema no resuelto por los médicos. Para mí es un problema médico. Y lo otro es mucha voluntad. Pero claro, la mujer también... Tiene que ayudar. Tiene que ayudar. Hablando de... Los tiempos cambiaron. Hoy se habla de muchas cosas. Cuando vos arrancaste, no. ¿Qué pasaba si en el vestuario, en el equipo, se enteraban que uno de los compañeros era gay? No, en la época mía no había gay. ¿Cómo no había gay? Se inventaron. Bueno, no había gay en los futbolistas. ¿Que supiesen ustedes? No, yo no conocí nunca. No conocí nunca a un muchacho gay. No, en la época mía no existía. No sé, por lo menos yo no lo vi nunca, ¿no? Éramos más rumbeando para otro lugar. ¿Y si te hubieses enterado? Es difícil mantener la disciplina. Imagínate que en un vestuario están las duchas, hay 40 tipos. 40 tipos, con una polenta de la Gran 7. Si existiera una de estas personas dentro de un vestuario, se tomaría más para la joda que para lo que vos tenés que estar concentrado. Vos no podés desviar tu pensamiento en otra cosa que no sea el partido del domingo. Vos tenés que prepararte, vos tenés que... Los equipos que triunfan, triunfan porque hacen todas las cosas bien. Después tienen una etapa de 5 o 6 años disfrutando de todo el arranque ese que tuvieron. Porque empiezan a ganar todos los campeonatos. 6 años consecutivos. Le pasó a Independiente Copa América, le pasó a Boca también, a otros equipos, otras selecciones. Hay que cuidarse porque vos estás laburando con tu físico. ¿Cómo fue haber jugado contra Pelé? Pregúntale a él qué le sintió jugar frente a Sanfilippo. Pregúntale a él. Porque cuando jugamos Boca, el único partido que jugamos, Boca-Santos, la Libertadores, yo le hice 3 goles al Santos, el 1. Pero ganaron ellos. Sí. Hay boludómetros también en los equipos. Boludómetros hay. ¿Entendés? Porque ese partido lo perdimos ¿por quién? Vos no estabas, sos un pibe. No, claro que yo no estaba. Pero alguien te lo habrá contado. Sí. Bueno, yo gano un córner de vivo, de inteligente, porque ser inteligente hasta para ganar un córner, un lateral, puedes hacer un gol. Yo de un lateral le hago un gol a Peñarol, que los eliminamos con gol mío, 1-0. Porque tenía otro vivo, que era el Cholo Simeone, inteligente, metido en el partido siempre. Y entonces, los de Peñarol, hay un lateral, ellos jugaban de visitante, tenían que hacer el partido de revancha en Montevideo. Y yo le hice el gol, porque
el Cholo Simeone, cuando, ellos querían terminar 0-0 para después jugar en Nacional, allá en Montevideo. Y este tenía que ser era un partido bastante chivo, bien jugado los dos equipos. Y hay una jugada inteligente, que vos decís, esto es inteligente. Sí, es inteligente. Agarra la pelota, corre primero, porque el que tenía que sacar la pelota eran ellos, porque en un choque la pelota había tocado en un jugador nuestro y se fue afuera. Entonces el lateral tenía que ser de ellos. Y va corriendo Simeone, el número 4, toda la cancha así, y agarra la pelota antes de que el de Peñarol la agarre. Y así como viene, porque era una pelota trabada, por eso. Y el Cholo Simeone tiene una fuerza bárbara y la tira a la media luna del área grande. Y como viene en el aire, le pego de voleo y la clavo en un ángulo. 100.000 personas en la cancha de Boca, gritando el gol que hizo Sanfilippo. Vos tenés que el árbitro lo iba a anular. Iba a decir que el lateral era mío. Pero anda, salame. Se dice que sos un tipo que rompe los códigos del fútbol. Y te doy uno. Jugando para Boca, le haces un gol a San Lorenzo y te besás la camiseta siendo el ídolo de San Lorenzo. ¿Por qué me transfirieron ellos? Seguimos, dale. ¿Por qué? ¿Por qué me transfirieron ellos? O sea, ¿por qué te vendieron a Boca? Claro. Yo tenía que renovar el contrato, tenía que hablar con el presidente, y el presidente, sin hablar conmigo, me transfiere a Boca. ¿Qué tengo que ver yo en esta historia? No tengo que ver nada. Porque yo hasta hoy hubiera estado jugando, me putearan, me decían de todo. Eso te iba a decir, o sea, porque una cosa es Sanfilippo, su contrato, y la camiseta, y el hincha. No entendí la pregunta. No, digo, porque el hincha de San Lorenzo que estaba ahí, que veía a Sanfilippo diciendo, ese es nuestro, estaba para del otro lado. Claro, lo que pasa es que un director de un colegio me dice, pero no, Sanfilippo, ¿qué se entra aquí? La gente de la platea, usted no lo dice nada. Le dio bronca que se devuelve, pero jamás lo van a insultar. ¿Ya? Y me insultaron. Claro. Y me insultaron. Y para un tipo temperamental como soy yo, ¿vos creés que por más que yo quisiera tanto a la gente, me iba a bancar que me insultaran, que me insultara a mi vieja, que con 93 años era hincha de San Lorenzo y la peleaban todo porque sabía que era mi mamá, 93 años? O esas puteadas. Es muy difícil superar eso. Además, yo no me quise ir de la cancha. Nadie estuvo cuando a un jugador lo suspendieron. Es un poco larga, pero voy a tratar de hacerla un poquito corta. El día domingo, el día jueves, vienen 5 jugadores a mi casa a charlar conmigo. Los invité a cenar, todo. Y me decían que tuviera cuidado porque Mariotti, un jugador que era de Chacarita, lo había contratado. Después lo contrató, ¿saben eso? Y entonces le dijo a los muchachos, que me adoraban todos, yo les hice ganar plata a todos. Yo les hacía hacer los contratos. Y entonces, se me escapó. Sí, estábamos en la previa al partido Boca-San Lorenzo. Boca-San Lorenzo. Y Mariotti le dice, sí, a esos compañeros que vinieron a avisarme,
que tuviera cuidado porque Mariotti había dicho que me iba a pegar una patada en la rodilla y que yo no iba a jugar más al fútbol. No, quédense tranquilos, yo les agradezco enormemente que hayan tenido este gesto. Empieza el partido, 3-4 minutos, me tiran la pelota a mí, la voy a dominar y este viene con toda la pierna. Pero claro, yo la vi venir en el aire y una cosa es cuando vos ponés todo firme, ¿no? A cuando vos haces este movimiento. O sea, si vos la ponés firme y te golpean, te vas a lastimar seguramente. Pero la posibilidad es que se la lastime el otro, si no. Claro, exactamente. Pero la pierna esta, como está en el aire, se mueve claro. Y no pasa absolutamente nada. Y entonces el referí me entra el comisario que estaba con los perros en la cancha. Me dice, ¿qué pasa, nene? Todo el mundo de San Lorenzo, todo el mundo me quería. Nada, este me pegó una patada. Yo me levanté, hice una amague como que quería reaccionar y me quedé quieto y el referí saca la tarjeta para Mariotti y para mí. Digo, ¿a mí por qué? Yo recibo el golpe en la rodilla y usted me quiere expulsar a mí, dígame por qué. Entonces viene el comisario que estaba ahí en las esquinas con los perros y le cuento lo que pasó. ¿Y sabe lo que me dijo? Nene, ese referí está loco, vos no te vas a dar nada, si vos no hiciste nada. Imagínate darle una inyección a un tipo que está a 3.000. ¿Alguna vez te presionó la barra? Nunca, nunca. ¿Por qué nunca zafaste? Porque yo hacía los goles y se los dedicaba a ellos. ¿Eras tribunero? Claro, todos tienen algo. Vos dirás, es un circo. Lo que no me gusta es cuando se hacen el trencito, se tiran al piso, la boludez, y empiezan a remar. Unas giladas totales. Hay que gritarlo el gol. Lo que pasa es que algunos no lo quieren gritar. Igual, permitime desconfiar. ¿Con gritarle los goles a la tribuna alcanza para correr a la barra? Digo, la violencia, la guita que piden, ¿alcanza eso con festejarles el gol? ¿Eso es suficiente? El hincha de la barra brava, vos le tenés que ir a gritar siempre el gol a la barra. Y si vos observás, la mayoría lo hacen, a la barra. O sea, ¿por qué no acá? Van a la barra. Sí, a buscar al... A buscar el griterío, hablando los de... cánticos. Los cánticos en eso tenían unos muchachos que cantaban. El equipo contrario decía algo y acá le contestaban enseguida. Eran ingeniosos, unos fenómenos. Hablando del poder, ¿no? Del que está dentro de la cancha. Cuando uno lee sobre vos, se encuentra que estuviste en el vuelo que trajo a Perón a la Argentina en el 72. Sí. ¿Cómo llegaste ahí? Yo era muy amigo del general, me invitaba siempre. Cuando yo cuando empezamos a verlo en España. ¿Quién te lo había presentado? ¿Eh? ¿Quién te lo había presentado? Un intermediario, que intermediario para partidos de fútbol. Uh-huh. Ese hombre me llevó a Puerta de Hierro. Y bueno, tengo un montón de anécdotas. Ya eras peronista. Sí, yo era peronista de los 10 años. Claro. A los 10 años salí a la calle con dos tapas de cacerola. Perón, qué grande eso. ¿En tu casa eran peronistas? ¿Papá era peronista? No, pero hay un porqué. Te estoy hablando del año 45. Claro. Y el peronismo no sí, existía. Sí, aparece. No existía, aparece ahí. Mi padre era radical. Ni bien viene el peronismo, se hace como toda la familia peronista, ¿no? Y cuando fuimos a la 9 de julio en una Navidad, yo y mi papá y mi hermano fuimos a la 9 de julio, a la calle 9 de julio, porque ahí regalaban juguetes
y Pan Dulce y sí. De la Fundación Evita sería. Y bueno, ahí nos hicimos, mi viejo vivo nos dejó, éramos chiquitos, nosotros, tendríamos 7 años, 8 años. Y nos dejó en un lugar y él fue a buscar la sidra, no la tomamos nunca. No la tomamos. Se tocaba. Creo que se rompió en un movimiento, no sé si de mi mamá. La teníamos ahí. La sidra que le regaló Pero. Exactamente. Después lo fui a visitar en Puerta de Hierro, pero ya más arriba, ¿no? En el tiempo. ¿Y qué te seducía de Perón? El que se ponía a hablar y lo tenías que escuchar 2 horas sin que se mueva una mosca ahí. Una cosa de loco, la forma en que te hablaba y las cosas que te decía. Y entonces un día me dice, cuando lo voy a ver, ¿qué le pasa a San Filipo? Nada, mi general, ¿por qué? No, porque lo veo medio apagado. ¿Sabe lo que pasa, mi general? Tengo mucha bronca. Me dice, pero ¿por qué San Filipo? Y porque me dijeron que su gobierno robó y no me banco eso. Entonces él se para así, estaba sentado al lado mío, y se ve a San Filipo. Si yo tuviera el poder como presidente, firmaría un decreto que diría, yo, Juan Perón, autorizo al gobierno argentino a que se robe el 20% de lo que produce, pero lo obligaría a que invierta el otro 80%. Seríamos uno de los mejores países del mundo. Pero entonces se afanan el 80% y después se reúnen para ver qué carajo hacen con el 20%. Ese era Perón, que hasta en esos momentos le daba consejos a la gente. Y yo, vos tenés idea, a mí Perón me salía, cuando yo iba a entrar, pues me iba con un remis, porque yo no tenía coche, estábamos en España. Y entonces él venía a buscarme a la puerta. Y después, ¿sabés lo que es ver a Perón a través del espejito, el radio? Él se quedaba ahí estaba el portón, y Perón me decía, ¡adiós, San Filipo! ¿Te quedó esa imagen? Un fenómeno total. Y a Eva lo mismo, ¿no? Unos fenómenos totales que no van a poder ser igualados nunca jamás. El cariño. Vos fíjate que todos los que se meten en la política quieren ser peronistas. Y después lo insultan o lo pelean o lo critican. Pero todos, sobre todo el otro gobierno que se fue, terminan queriendo ser peronistas, pero no son ni uno ni otro. José, hace un ratito te decía que se dice que sos un tipo que rompe los códigos, el código del fútbol. Después, si quieres, hablamos de qué es el código. Hubo un momento en el fatídico 5-0 que pierde la selección contra Colombia. Bueno, nada, no había otro programa en la tele para ver esa noche que sea Tiempo Nuevo. Te habían invitado para analizar el partido. Vos le decís a Goicochea que estaba destruido, le habían hecho 5 goles. Que había salido con los pies para adelante en vez de tapar todo el arco. Pibe, te comiste todos los amagues. Sí. Eso no se hace. ¿Y a vos quién te dijo que no se hace? Si yo te doy un consejo a vos, y vos sabés que el consejo que te di fue bueno, ¿por qué no lo tomás? Que sos vivo, sos piola. ¿Vas a equivocarte otra vez?
a Goicochea. Yo le dije, un buen muchacho. Habían hablado todos en esa mesa. Todos habían hablado. Y casi me dejan sin hablar a mí. Y entonces me pregunto, ¿y usted qué opina, San Filipo? Digo, la verdad, pibe, usted, tengo que decirle, con el respeto que usted me merece, que usted se comió todos los amagues. Ah, mierda, saltó Bilardo, saltó... ¿no? Digo, ¿por qué no analizan si tiene razón San Filipo o no? Todos queremos pelear. Alguien, uno, por lo menos, decir, pero no, pará, tiene razón San Filipo. Pero no. Pero nadie te dice, nadie te defiende. Para criticar son todos fenómenos. Y este muchacho había dicho que porque, creo que Néstor era, ¿no? Le dice que se había... ay, la gran siete. Bilardo le dice que se vaya. ¿Eh? Bilardo le dice que se vaya. ¿A mí? No, 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 a Goicochea. Ah, sí, le dijo que se vaya. ¿Cómo vas a bancar, claro, esto y qué sé, sí, yo? Y digo, pibe, con el respeto que usted me merece, yo estudio los arqueros. Claro. Sí, sí, para poder aprender. Y hablando de estudiar. Hablando de yo estudiar, estudio, déjame, sí, que te termino esta que es buena. Yo estudio los arqueros y usted tiene la obligación de hacer lo mismo con el goleador. Con el goleador. Porque le voy a dar una que puede ser una ventaja para usted. Cuando yo entro al arco, cuando entro al área grande, entro al área grande y ya miré. Ya estoy preparado, pierna acá, esta, todo para picar, para hacer lo que yo quiero. Yo tengo todo el camino y sé dónde voy a colocar la pelota. Ya una vez que entré en el área, ya estoy definiendo, lo miro al arquero para distraerlo. Y en cambio ustedes, cuando entra el delantero... Claro. Tienen que saber qué va a hacer. Tienen que adivinar, claro, dónde van a patear. Entonces yo le llevo una ventaja a usted. José, te veo ahí parado y te imagino en una cancha con ganas de hacer gol. Uno tiene la sensación que con un jugador de fútbol que fue un ídolo absoluto, dejar la cancha, dejar el fútbol profesional, significa que a partir de ese día todo es pasado. Sí. ¿Cómo fue para vos convivir con eso? Que saber que lo mejor de tu vida es el pasado. No, yo no sufrí lo que muchos muchachos sufren. Yo me retiré también del fútbol argentino. Yo fui el primer bicampeón del fútbol en la Argentina. Había estado jugando un año y medio para los veteranos. Me llamaron para que me retire en el club que me vieron hacer. Fui y gané los dos campeonatos y salí goleador con 39 años. Yo quiero hablar, quiero que me hablen. Necesito, es algo que la gente, yo salgo a la calle y me abraza y me sacan fotos y esto, no puedo caminar. Pero atiendo a todos, ¿eh? Hay 20 personas y las atiendo a todos, sacándome fotos, firmando autógrafos, camisetas. Yo vivo con la gente. Soy feliz con la gente. Y soy feliz por todas las alegrías que le di a toda mi familia, que es no es del palo del fútbol. Tengo 4 hijos. 3 varones y una mujer, y he vivido siempre bien con mis padres, mis hermanos, mis hijos, acompañándome. No tengo nada en contra, lo único que San Lorenzo nunca me dio bola en el final
A mí no, nadie me regaló un papel firmado. Un papel firmado que diga, señor José Sanfilippo, lo felicitamos por los goles que hizo en San Lorenzo. Un papel en el suelo. Nada. Absolutamente nada. A mí no me pudo doblegar nadie. Yo les hacía los contratos a los jugadores de San Lorenzo, pero se los hice también a los de Boca. Hacía 6 meses que estaba nada más yo. Yo era caudillo. Yo era el fenómeno. Y todos lo aceptaban. ¿De qué me puedo ir triste? Yo soy feliz con todo lo que estoy viviendo. Estoy viviendo la etapa final mía de la mejor manera. No sé si te alcanza.